¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Axel Retana Salazar, quien es investigador del CIEMIC y también docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Axel, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Cómo, sí. ¿cómo se involucra usted en el CIEMIC? ¿Cómo da usted a esos primeros pasos en el CIEMIC? Vamos a decir que es el CIEMIC, que no lo hemos definido. Y quiero que vincule sus intereses de investigación desde una escuela de nutrición. ¿Y qué hace un biólogo en la escuela de nutrición? ¿Y qué hace un biólogo en la escuela de nutrición? Bueno, en realidad la vinculación con el CIEMIC es casi natural. El CIEMIC es el Centro de Investigación de Estructuras Microscópicas, que fue conocido mucho tiempo como la unidad de microscopía electrónica. En realidad es el centro que se dedica a los estudios eh, tanto de materiales como de organismos vivos. De pequeñísimo tamaño, entonces microscópicos, microscópicos y menos que eso. Eso mismo. Entonces el asunto es que como yo siempre he trabajado con grupos de microartrópodos, la herramienta de la microscopía electrónica se hacía cada vez más indispensable. Ahí entré en contacto con varios investigadores que ya estaban en el centro, desde antes del centro, y empezamos a trabajar el estudio eh, ultraestructural. De morfología. De esa manera me fui acercando al centro hasta que en el 2006, después de una estancia en biología, tuve la oportunidad de pasarme a, al centro y luego vincularme con la escuela de nutrición. Interesante la escuela de nutrición, pero en realidad ha sido por el enfoque que yo le he dado al área de investigación. Yo trabajo grupos plaga, pequeños insectos, pero que son plaga, que afectan mucho la producción alimentaria. Pero hay dos niveles de estudio. Este es el nivel, nivel agrícola-industrial, que es la gran producción masiva para mucho que ver con comercio y comercialización del dinero, y la pequeña producción. Yo me he dedicado mucho al pequeño agricultor, porque el pequeño agricultor, que es el que más tiene la responsabilidad de la producción de lo que comemos diariamente, tiene problemas de control por el tamaño de las áreas el costo de los insumos de control y demás, entonces ocupaba más ayuda. De ahí entonces yo me fui especializando o metiendo en el campo de las plagas asociadas con la producción alimentaria directa. En ese sentido fue que empecé a entrar en contacto con la Escuela de Nutrición, los proyectos que tenían de extensión hacia los agricultores, ayudarles y demás, y, y huertas urbanas también, que había otro proyecto y fue donde entré en contacto desde las plagas a la parte nutricional y ahora inclusive estamos abriendo un curso para el semestre entrante que implica la cuestión de eh, los artrópodos como una fuente alimentaria para el humano como fuente alimentaria, alimentaria para, para, el para el humano entonces es el primer bueno, una cuestión, que hay que hacer un cambio cultural Eso, sa exacto sa sa sabemos que en México eso es eh, ordinario pero, pero a nosotros, ¿cómo nos va a impactar eso? A nosotros demasiado. De hecho, aquí hay gente que ha estado trabajando en el campo. Ahora inclusive hay un, una buena iniciativa en la cual unas muchachas fueron premiadas por hacer bocadillos con harinas derivadas de insectos. Es importante, pero culturalmente para nosotros es lejano. Nosotros estamos disociados de eso. Entonces, uno de los primeros pasos que de hecho fue planteado como una inquietud por la Vicerrectora de investigación era que yo como biólogo y entomólogo, y estando en la escuela de nutrición, ¿cómo desaprovechar ese vínculo no creando una plataforma docente en la cual eduquemos a la gente y empecemos a hacer ese cambio cultural de utilizar una fuente alimentaria como los insectos, y que es muy abundante y en muchos casos muy fácil de sostener, ¿cómo no utilizarla? en momentos como los que hay en el mundo, de crisis y demás. Hace, ahora, ahora que usted comentó, hace unos meses en conciencia tuvimos a, a un estudiante de tecnología de alimentos que nos trajo galletas uh -huh. con, con harina de, de, de insecto. Exacto. Y tuvimos la oportunidad de, de probarlos aquí y fue extraordinario el sabor. Sí, saben muy, muy bien. Y el... aparentemente desde el punto de vista nutritivo, con altos alto valores Son altísimos ¿no? los valores nutricionales. Cuando usted ve las tablas que hay de otros países... Los valores nutricionales de los insectos son enormes. Yo me daba la tarea de hacer una lista de, de especies que se han utilizado en otros lados que son alimentarias, y en Costa Rica tenemos un potencial de aproximadamente 180 especies alimentarias. 180 especies diferentes de insectos, de insectos que, podríamos comer. que podríamos comer. Yo no, no sabía cuánto se comían, Axel. Yo, yo tampoco, pero ahora que me puse a investigar casualmente a raíz de todo esto y de que estoy montando un proyecto de investigación en el cual estamos valorando el valor a través de microscopía electrónica, casualmente, usando sondas de rayos X, que son muestras muy pequeñas las que podemos usar, estamos valorando el valor que tiene en, en elementos. Como zinc, como magnesio, como sodio, que son microelementos necesarios en la dieta, cuál es el valor nutritivo de las especies más comunes que tenemos alrededor, incluyendo cucarachas, y es altísimo el valor que la, qué tiene. Interesante. Qué interesante. ¿Qué cambio cultural tendría que darse en Costa Rica como para que nosotros aceptemos eh, comer, comer insectos en, en, en nuestras mesas? Yo creo que el primer cambio cultural que hay que dar es no verlos como insectos. Es casualmente presentarlos como galletas en harinas y demás, donde no los percibamos. Y cuando estemos empezando a acostumbrarnos a que eso es un insecto, pero tiene forma de galleta, posiblemente podamos pasar a comerlos en gallos como hace en México. Pero de momento yo creo que a la gente le impacta mucho eso. Lo una de las cosas que hay que explotar es de, la mayor parte de la gente come camarones. Y un montón de gente paga un montón de plata por una langosta. Son artrópodos. Y cercanísimos a los insectos. Y saben muy parecido. Entonces el asunto es, de, ¿cómo hace eso también? Interesante. Usted es especialista en un grupo que, que vamos a, a nombrarlo y ahora usted nos explica qué es, Tisanoptera Yo le pregunto qué son estos bichos, ¿verdad? Y qué importancia tiene en el hábitat y principalmente en los ecosistemas. Bueno, ¿Cómo se conocen? En lugar de decirles tizanóptera, ¿cómo los conocemos en la calle? La gente les dice del nombre que derivamos del inglés, que de ahí lo copiamos, strips. Y el nombre que se le da en español, pero menos habitual, es eh, piojillos de los, de, los, de los vegetales. En realidad, la gente le cuesta mucho. Es una mucho... especie de piojo. Mm, ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, la gente dice piojillo porque está siempre. En... Es habitual encontrarlos en flores y en plantas chupando, entonces la gente los analoga con... Pero son muy diferentes y el problema es que son insectos muy pequeños. Estamos hablando del ámbito de menos de un milímetro hasta un centímetro y medio más grande que existe. Entonces son difíciles de ver, la gente los ve como una línea y se acabó. Entonces culturalmente no estamos muy asociados con verlos, pero sí tienen una importancia ecológica. Eh, bio, en biodiversidad y económica enorme. Tenemos que hacer una pausa y vamos a desarrollar todo eso en el siguiente segmento, Axel. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Axel Retana. Sobre piojillos vegetales, es, es el nombre que vamos a utilizar aquí para efectos eh, eh, prácticos. Y vamos a hablar de la importancia ecológica de esos organismos, Axel. Sí, ellos tienen una importancia enorme porque se empezaron a estudiar hace poco más de un siglo como orden y como son tan pequeños ha sido una labor titánica inicialmente la descripción de especies, porque era imposible describirlas sin herramientas sofisticadas que magnificaran lo suficiente. Entonces el microscopio vino a ser una herramienta fundamental en esto que permitiera ver características. Eh, la importancia ecológica ha sido básicamente que son polinizadores. Hoy día sabemos que tienen una labor polinizadora más importante que la que pensábamos. En algunos países como India, una gran parte de la polinización de las fabacias, o sea, las plantas que producen vainas, eh, es dada por estos grupos. En palmas los hemos localizado. Hay una tesis que acaban de hacer en la Escuela de Biología, excelente, valorando el valor de la polinización de una especie descrita en Costa Rica, para Costa Rica, Bruxycripsca en la posición de polinizar. Hemos detectado que son también indicadores de la condición del medio, pueden ser utilizados como indicadores de zonas alteradas o de contaminantes en el medio. Eh, estamos analizando la posibilidad de que sea... De bien, tal forma que si el ambiente está muy deteriorado, hay menos... Eh, o hay eh, más. O hay más. De hay ciertas especies. Por ejemplo, las especies plaga, tanto en Europa como su equivalente ecológico acá, una de ellas es perfecta en los momentos en que está más contaminado el lugar, ellos están presentes. Eso está entonces, entonces, son indicadores de condiciones. Y por el otro lado, <coughs> otra parte de ellos... Son importantísimos como agentes biológicos, son micófagos, son transportadores de esporas que pueden causar mucho problema en agro, ya en forma indirecta, y otros que son directamente plagas, ¿verdad? Por ejemplo, aguacate es uno que tiene problemas en México, en Florida, y aquí hemos localizado algunas especies. ¿El, el piojillo qué hace propiamente un aguacate, digamos? ¿Cuál es el daño que genera? Interesante, la, la forma de alimentación de ellos es que ellos se comen el contenido de cada célula. Ellos van picando célula por célula. Entonces dejan la célula vacía, literalmente. Entonces el daño que vos ves va a ser lo que llamamos una plateadura. Se ve como plateada la hoja. Porque donde dejo las células vacías se llena de aire. y Entonces eso da un efecto de verse como plateado. Eso después se convierte en que entran bacterias y hongos y necrosan en la región. ¿En qué afecta? La planta deja fotosintetizar, la planta pierde energía. Eh, los frutos eh, de, se desarrollan mal, se dañan los frutos, se pierde follaje, entonces la planta al final puede darte un aguacate deforme y chiquititito, y entonces perder la producción. Y en otros lugares del mundo llegan a producir pérdidas millonarias en dólares en producción. ¿Hemos tenido ese problema en nuestro país con el aguacate? En Costa Rica, con el aguacate, no tenemos tan grave, pero sí hemos tenido varios proyectos en, en colaboración con la Universidad Nacional. En que hemos estado estudiando la dinámica de población de estas especies. Hay bastantes, pero hay un control también natural alto, por lo que estamos estudiando también los depredadores y el sistema. Casualmente iba hacia que eso, hacer. Axel, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo se procede? Eh, no queremos usar agroquímicos. ¿Cuál sería el depredador natural de, de estos piojillos? Ellos mismos tienen especies depredadoras dentro del mismo grupo. Otro, que otro, es, otro, otros otro, trips, otro, otro trips que se pueden utilizar para el control biológico. Entonces, se han, se han evaluado algunas especies mexicanas, como Franklinotripsorisabensis, como un posible control, que es un depredador, y se han usado varios otros, también se usan, se está implementando el uso de entomopatógenos, hongos, y se está implementando el uso de hemípteros depredadores y ácaros depredadores. Entonces, un ejemplo típico es: vos ves que todo San José está cubierto de unos árboles que son ficus y que tienen a menudo agallas. Abrir las agallas se vas a encontrar trips. Están y llenos de, están de, llenos de trips. Pero es un problema que tiene dos dimensiones. La dimensión de que es una plaga y entonces te afecta la exportación de ornamentales, en este caso, pero que en algunas culturas, como en Asia, en algunos lugares consideran que el enrollamiento de la agalla es decorativo. Entonces no lo combaten. Entonces se convierte en un problema multidimensional. En ese caso, un estudiante del tecnológico hizo un estudio de usar ácaros depredadores como control y funciona muy bien. Qué interesante. Entonces, Sin embargo, el pequeño agricultor va a ver el problema, va a detectar el problema y aplica químicos. Y aplica químicos porque el pequeño agricultor, imagínate todos el insumo que es implementar un control biológico. Casualmente es algo muy caro. Entonces Es muy caro y lento. Y lento porque hay que, y, hay que adaptarlo. Y, y cuando tenés pocas are, áreas restringidas de tamaño, también de producción, se te convierte en un problema para poder eh, dedicar un área para implementación. Entonces, esas son las cosas que tenemos y cosas que hemos luchado y que seguimos luchando desde algunos proyectos, capacitando al agricultor, viendo alternativas, cómo se puede hacer y tratando de generar eh, soluciones de control más aplicables. Por ejemplo, en este momento hay todo un proyecto... De una tesisaria mía, casualmente, que es estudiando extractos naturales de plantas nativas que se sirven como control de estos trips. Interesante, Axel. Usted recientemente publicó un libro eh, llamado Cambio climático, su efecto sobre las plagas y las consecuencias en los sistemas de producción alimentaria. Uh -huh. ¿Cuáles son los más los aportes más importantes? Que nos deja este, este, este libro recientemente publicado. Ese libro pretendía casualmente crear dos cosas. Uno, lo primero, esa vinculación necesaria entre las diferentes áreas que constituyen el estudio de la salud. Nosotros muchas veces tendemos a separar que en salud están eh, ontólogos, esto, pero médicos, eh, microbiólogos, pero también está de fondo biología farmacia, agronomía, porque interactuamos. Y es de la interacción donde vienen las soluciones. Por eso es que es tan importante tener una visión transdisciplinar. El libro pretende ser divulgado. Pues tiene una copia impresa, ¿Sí? incluso. También hay aquí, una versión. Aquí está. Tal, tal vez si lo ponemos a... Muy bien. Sí. Entonces, un aporte muy importante es casualmente ese y el otro. El, ese es uno y el otro es que la idea es que nos va a ayudar a ver cómo el cambio climático está afectando las plagas que estamos teniendo. Creemos que no. Las no, está favoreciendo. Las está favoreciendo porque los últimos datos que hay publicados es que al haber calentamiento, las especies foráneas tienen más facilidad de colonizarnos a nosotros y nuestras especies menos posibilidad de respuesta. Entonces, lo que está pasando es que especies que eran endémicas, por ejemplo, de México, porque tengo una amplia experiencia en las especies mexicanas, de México, no, no salían de México. Y hemos encontrado ya en Costa Rica, por lo menos dos informes en malezas asociadas a aguacate. Qué interesante. Permítame hacer una uh -huh. pausa porque esto tenemos que desarrollarlo aún más. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con el doctor Axel eh, Retana sobre piojillos vegetales conocidos como tisanópteros. Eh, Axel, uno de los aportes importantes eh, del libro recientemente publicado de, de, de ustedes es: ¿Cambio climático afecta favorablemente a las plagas? A las especies invasoras, sobre todo, sí, favorece que seamos colonizados y eso tiene dos efectos. Uno, que vienen nuevas especies que pueden no haber respuesta aquí no hay enemigos naturales, entonces puede que a otros lugares no sea un problema, pero al adaptarse acá pueden convertirse en un problema potencial. Es importante que tengamos conciencia de eso, porque una de las cosas que percibo es que nosotros nos preocupamos por resolver el problema cuando ya es problema. Pero muchas no hay ningún tipo de prevención. Veces, el problema es mucho mejor si lo prevenimos. Exacto. Entonces, conocer la diversidad que tenemos, cómo está variando, los nuevos registros, hemos dejado de darle importancia, inclusive los biólogos hemos dejado de darle mucha importancia a los registros. Pero resulta ser que con el nuevo venimiento de programas informáticos que necesitan puntos exactos para generar patrones de distribución y predicción, los puntos exactos de dónde están las especies son fundamentales. Entonces los nuevos registros son importantísimos, con coordenadas, alturas y demás. Entonces, para poder definir hacia dónde se están moviendo y cómo. Entonces, parte de lo que quiere el libro es concientizar cómo el cambio del clima que se van dando sucesivamente va afectando esa distribución y cómo nos puede afectar directamente en este momento en la producción alimentaria. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación con, el, con la cuestión de producir alimento, pero se convierte en un problema desde el punto de vista de que si tenemos más problemas hay que aplicar más, pero entonces ¿qué aplicamos? ¿Y cómo controlamos? ¿Cuál es la venta que tenemos que hacer de, esa, de ese insumo? ¿Y cuál es el mejor insumo? Entonces, la idea del libro es básicamente darle a la gente esas pequeñas herramientas de tener una información que habitualmente se nos queda mucho en la academia y nos volvemos como muy autistas. Uh -huh. Entonces, no, que, que sea divulgativo, que, que llegue a todo el mundo, es la intención. Axel, usted mencionó de su amplia experiencia en México, también a nivel centroamericano. Uh -huh. ¿Es, ¿Es predecible que el efecto de cambio climático sea de una u otra forma similar en toda esta región? En la región de Centroamérica va a ser muy similar porque el calentamiento va muy 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 estándar, por decirlo así, lo que se ha medido y los últimos modelos que hay, sí, va a ser muy similar en todo el área. Lo que pasa es que no en todo el área estamos igualmente preparados para afrontarlo en conocer qué diversidad tenemos. Costa Rica tiene es una ventaja, mucha investigación, otras áreas no, hay, entonces falta muchísimo por saber. En México es un país que tiene en su extensión cuatro veces Centroamérica. Entonces la variación es mucha. Entonces los patrones de distribución de especies y demás varían demasiado. De ahí la importancia de los nuevos registros. Entonces una especie que habíamos encontrado, que su límite eh, norte era Costa Rica, la acabamos de encontrar en Nayarit, en México. Estamos hablando de más de 5.000 kilómetros de distancia sí, claro. al norte. Y, entonces, y son especies asociadas a cultivos. Entonces estamos hablando de que la distribución se está afectando enormemente. Y eso es lo que es necesario estudiar. En México las condiciones diferentes de las regiones varían mucho. Entonces ahí la experiencia me dice a mí que sobre todo el sur y parte del norte que yo he estudiado, sí, ahí va, está dándose el mismo problema. Pero la composición de especies es muy diferente. Va basado en su experiencia. ¿Tenemos forma de mitigar los diversos impactos que se vienen? Sí, sí hay forma, pero si sí sabemos antes lo que está pasando. Por ejemplo, estos nuevos informes que acabamos de encontrar de especies que eran endémicas de México y están ahora en Costa Rica. No sabemos en el resto de Centroamérica. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya sabemos que están y no son problema, pero tenemos conciencia de que están. Entonces, lo que hay que hacer es dar seguimiento. Hacer la ecología, ver cómo se están comportando para que nosotros podamos ver en qué momento pueden llegar a ser problema o no, o en qué momento pueden dar un brote secundario, que controlamos una plaga y surge otra. Eso sí lo podemos hacer y es lo que creo que debemos hacer, que es parte de lo más importante que tenemos que hacer desde el punto de vista científico en Costa Rica. ¿Qué, qué sigue en la, en la investigación de ustedes con respecto a estos microartrópodos? Nosotros ¿Ya en... tienen bien caracterizado del punto de vista microscópico a, estos, a, a estas plagas, a estos animales? ¿Qué viene? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo proyectan ustedes la investigación en los futuros cinco años? Nosotros siempre tratamos de que la investigación nuestra sea aplicada. Entonces, el laboratorio que yo coordino en el CIEMIC está dedicado a microartrópodos y básicamente de interés humano, así se llama, porque lo que nos interesa son... Esos grupos que tienen importancia para el hombre, de alguna manera, en salud, vindicación, o es nuestra, nuestra intención en los próximos cinco años es, uno, objetivo y primordial, describir la biodiversidad que hay. Necesitamos saber qué tenemos. Dos, ver cuáles son los nuevos registros, qué invasiones estamos teniendo y si podemos hacer asociaciones con el clima. Y tres, generar datos ecológicos. De qué está pasando. Por ejemplo, este año sacamos una publicación sobre posibles especies de trips que tienen importancia en la polinización del mango en Costa Rica. Entonces, ese tipo de datos es importante para que sepamos por qué, porque también no veamos solo la parte negativa, afrontamos otra cuestión. Hay un declive de las abejas en este momento por efectos del cambio climático y otras cosas, eso afecta muchísimo a la producción alimentaria. Si no hay polinización, no hay comida, así de simple. Pero resulta ser que no hemos explorado otros grupos y este grupo es un grupo que tiene alta capacidad de polinizador. Entonces la intención es ir desarrollando estas áreas de aplicación directa sobre la seguridad alimentaria y sobre la cuestión del desarrollo también. Del... Han, han demostrado ustedes Axel una diría yo una expansión de estos eh, de estos piojitos en otros cultivos que tradicionalmente no se encontraban. Sí, en realidad cada vez tendemos, más, tendemos a encontrar más asociados a plantas que nunca lo habíamos encontrado. Por ejemplo, en Guesneriasias, una familia de plantas eh, que no tiene mucha importancia económica en este momento, pero nunca se encontraban. Ahora ya hemos encontrado estos insectos. Entonces, ya se nos acaba el tiempo. ¿En vida silvestre? En vida silvestre, para mí, es uno de los puntos importantes porque es lo que nos deja ver el asunto de, los, de cómo evaluar los bosques. Las comunidades de trips en los bosques, nos dice el estado sucesional, pero eso hay que investigarlo con más detalle y es una de las áreas que queremos desarrollar. Y, ¿Y ustedes lo, lo tienen proyectado? Sí, el, sí lo tenemos desde en... hace rato. Lo que pasa es que hemos tenido problemas con la logística de esos proyectos que son completamente que, diferentes exacto. a, a trabajar con, con, con agro. Exacto. Muchísimas gracias Axel. Muy Muchas gracias a ustedes. Muchos, muchos éxitos con, con esto y otros eh, microartropos que estoy seguro que ustedes van a estudiar en, en un futuro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y continúen por favor con la programación de Canal UCR.